de tecnologías del futuro, como la del aerotaxi, porque aquí tenemos otra que también vamos a ver muy pronto. Estamos desarrollando un equipo de desorbitado de basura espacial. Cada vez lanzan más satélites. Hay que pensar que desde el comienzo de la era espacial hasta casi hace 3 años, lanzábamos una media de unos 120 satélites por año y ahora estamos lanzando 1.500. Antes se utilizaban satélites muy grandes, con una vida útil muy larga, mientras que ahora estamos haciendo satélites más pequeños, que vuelen en órbita más baja, con una vida útil mucho más corta. A ver, el impacto más dramático que puede suceder es que un satélite que te está dando un servicio, como por ejemplo tu GPS o algo que estás viendo en la televisión, pues si impacta contra algo y deja de estar operativo, pues te va a dejar de dar el servicio. Pero eso es un caso un poco excepcional, porque las colisiones han ocurrido, pero son muy excepcionales en estos momentos. Lo que sí está afectando ya es el coste, porque tenemos que monitorizar la población de basura espacial, tenemos que monitorizar los satélites que dan servicio y si se predice que va a haber una colisión, hay que hacer una maniobra para que esa colisión no se produzca. Eso encarece los servicios y eso afecta al ciudadano. Ya hace 30 años, un ingeniero de la NASA, Donald Kester, empezó a decir que si no empezamos a retirar basura espacial, se va a generar lo que es un efecto de cascada de colisiones que a largo término habría impedido el uso del espacio. La única solución para hacer un uso sostenible del espacio es que cuando termina la vida útil del satélite, lo retiremos de la órbita en donde ha operado y lo traigamos de vuelta a la Tierra para que se queme durante la reentrada. Para que eso se produzca, nosotros hemos desarrollado un equipo de desorbitado que irá embarcado en el satélite y se activa al finalizar la misión. La clave es desarrollar una tecnología de desorbitado que sea barata. Y la Marra Espacial lo es porque no usa propulsante. Usa recursos que están disponibles en el espacio, como son el campo geomagnético. Estamos ahora con el prototipo. El prototipo está finalizado. Estamos acabando la campaña de ensayo y a lo largo de los próximos 2 años vamos a hacer la versión de vuelo, que vamos a lanzar para demostración en órbita a principios de 2025. En nuestro caso, hemos contado con el apoyo del Consejo Europeo de Innovación, que nos ha financiado 2 proyectos de investigación. El proyecto ETPAC, que es en el que hemos desarrollado el prototipo que antes mencionaba Lorenzo. Y ahora, en septiembre de este año, hemos empezado el proyecto ETPAC Fly, donde vamos a desarrollar el equipo de vuelo que queremos demostrar en 2025.